Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta plaza renovada Ramón y Cajal. Bienvenidos sean todos y estamos hoy aquí para ver el resultado después del trabajo de unos meses. De ver nuestra plaza reformada y muy bonita que ha quedado. Enhorabuena a los arquitectos y a la concejalía de obras. Eso no me salía, ¿eh? La concejalía de obras y la corporación municipal. Nada, pues yo las anécdotas que tengo es que nada, me crié en esta plaza desde que era niña, donde ahí había un chorro, que antes no teníamos agua corriente en la punta de abajo, al lado del árbol, y cargábamos el agua para las casas. Y nada, que nos criamos y tenemos un buen recuerdo, ¿vale? Gracias, Ede. Pues yo, ¿qué puedo añadir ya después de lo que has comentado? Que nos criamos aquí en esta plaza, jugando, peleándonos como chicos, y con los juegos que teníamos anteriormente infantiles, entonces no existía, sino el jugar a la pelota, al boliche, a lo que había antiguamente. Era muy bonito el calvario, y entonces jugamos aquí como niños, que espero y pido al pueblo de Granadilla, eso sí lo pido, sobre todo a la juventud, que cuiden las cosas del pueblo y lo que se haga, que lo cuiden, que lo respeten. Eso sí lo pido, de todo corazón, que se respete todo lo que hay. Que se respete. Buenas tardes a todos, agradecer la presencia de todos los vecinos que están hoy aquí, de Viñático, que nos acompaña también, que luego pondrán las notas musicales, a Estudios Marrero, que tenemos a sus representantes, que son los que han diseñado pues la reforma de esta plaza, también a Antares, representantes de la empresa que ha ejecutado esta obra, y a toda la corporación, especialmente pues a doña Concepción Cabrera Venero, doña Conchi, que todos la conocemos, que es la concejala de urbanismo, y a don Freddy Patrimonio, que han estado luchando pues para que esta obra sea una realidad. Tenemos este espacio, que es verdad que ya lleva mucho tiempo en uso, ha cambiado con el paso de las décadas, porque incluso esta mañana me comentaban que la plaza, pues había que bajar dos escalones para llegar a la carretera. Imagínense todo lo que ha cambiado, que ya la carretera está al mismo nivel que la propia plaza, o aquí donde estaba el chorro para venir a buscar el agua. Y cuando se celebraban los bailes, donde estuvo también la parada de guaguas, pues muy cercana aquí, cuando se comían los bocadillos de mechada. Nosotros lo que hemos querido hacer con esta obra de la mejora de la plaza es volver a rescatar lo que existía antaño. Cuando uno venía aquí se podía sentar en esos bancos, hoy los tenemos recuperados con bancos de cantería, con piedra de aquí, del sur de Tenerife, de la comarca de Abona, y concretamente de la cantera de Guama, como antiguamente existieron también los que estaban en el convento y que desaparecieron. Nosotros queremos volver otra vez a que haya ese tipo de bancos aquí, que se puedan sentar, que se pueda escuchar el sonido del agua con esta nueva fuente que se ha creado también, pues recordando dónde estaba ese chorro, y que se conozca nuestra villa histórica. Por eso se le ha colocado las letras alrededor, al igual que la propia iluminación, que es específica para el árbol, y con las farolas que han sido pedidas, que se han hecho siguiendo ese modelo tradicional, son de fundición y que evidentemente pues tienen que estar acorde al entorno. Eso es lo que hemos querido para esta plaza, pero no va a ser el único proyecto que se va a hacer. Ya saben ustedes que el día 21 de diciembre ya pusimos la primera piedra del secadero de tabaco de la plaza, que ya comienzan las obras la semana que viene, después de los Reyes, y que pues lo tendremos dentro de muy poco tiempo, esperemos que en un año, en funcionamiento. Un nuevo espacio, son 250 metros cuadrados, pues para poder hacer exposiciones, para poder hacer conciertos, tendrá un mirador, porque este pueblo necesita espacios por si tenemos inclemencias meteorológicas, si llueve, si hace viento, pues para podernos reunir y poderlo disfrutar, y además en un entorno histórico como este. Lo que queríamos es esto, pues podernos reunir, poder disfrutar. Tenemos al grupo folclórico, al cual le agradecemos, y a todos ustedes que hayan estado presentes en este día, y sobre todo pues a Paco, a Mercedes, personas
que nos han contado la historia aquí, que ojalá que las nuevas generaciones que vemos, los más pequeñitos, pues puedan poder disfrutarla, sentirse orgullosos y que recuerden dentro de pues varias décadas que estuvieron en la rehabilitación de esta plaza, en la reinauguración, y que pues también los tengamos aquí para poder contribuir a nuestro pueblo. Así que muchas felicidades a todos y a disfrutar esta nueva plaza. Este viernes 4 de enero de 2019 estamos en una nueva inauguración. Primero tuvimos la de la rehabilitación de la Plaza de la Cruz Etea, la colocación de la primera piedra de la restauración del secadero Tabaco y de las nuevas plazas que se van a construir allí en todo el entorno de ese secadero, de ese bien de interés cultural. Y hoy lo hacemos en pleno centro del casco histórico de la Villa de Granadilla Abona. Hoy lo que se ha abierto es esta plaza nuevamente al público con la rehabilitación que se ha hecho, con la colocación de esos nuevos bancos de cantería tradicional de Abona, de nuestra comarca, de Chasna, con la nueva iluminación, que además pues las farolas cumplen una estética de un entorno tradicional como este, acompañado de una nueva vegetación y las letras que le dan la bienvenida pues a todos los que vengan a esta villa histórica, con Villa Histórica de Granadilla Abona, al igual que con la nueva fuente que se ha construido, retomando pues cómo era esta plaza a principios del siglo pasado. Lo que tratamos es de rehabilitar nuestro municipio, de ponerlo mucho más bonito, más atractivo y sobre todo que esté al disfrute de todos los vecinos y vecinas y visitantes. Agradecer la presencia de los vecinos que se han acercado hasta este día, a pesar de que es un día complicado, porque muchos están ayudando a los Reyes Magos para poder realizar esos regalos el día de mañana y pasado mañana, pero por supuesto muy contento por esta rehabilitación de la Plaza Ramón y Cajal y que se haya podido poner a disposición de todos los vecinos. La siguiente obra va a ser la carretera que tenemos en las inmediaciones, es decir, la carretera general, que ya ha comenzado y que en las próximas semanas pues va a llegar por los diferentes núcleos de nuestro municipio, porque va a discurrir entre el Barranco del Río y el Barranco de la Orchilla, es decir, todo el término municipal de Granadilla Abona, que se va a mejorar. Y también desde San Isidro hasta Granadilla, que es la TF64, unido a la licitación que hemos hecho ya de la sala velatorio del casco, que no va a ser la única sala velatorio que se va a construir, concretamente aquí son dos salas, que ya ha comenzado esa licitación, sino también ya tendremos que encargar el proyecto para las salas velatorio de San Isidro, porque es otro núcleo que ha crecido poblacionalmente y que necesita infraestructuras como esta. Así que seguimos pues trabajando por Granadilla Abona como tiene que ser y felicitando el nuevo año a todos los televidentes. Muchas gracias.